llegando al sol. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Hola Sole, ¿cómo estás? Nos encontramos aquí nada menos que con Soledad. ¿Cómo estás? Primera visita aquí en Ecuador. Sí, en realidad no es la primera vez, pero sí es la primera vez que vengo a cantar. Es la tercera visita a Quito. ¿Cómo te sientes al ser una representante de la juventud y al promover también la música latina en estas nuevas generaciones, ¿no? Yo me siento contenta, cómoda, es lo que elegí desde que soy muy pequeña. Me gusta lo que hago, me gusta cantar, disfruto mucho de subirme a un escenario a cantar. Entonces para mí es como, no sé, como quien se levanta todos los días y se va a trabajar. Para mí esto es mi trabajo, pero lo digo con cariño, ¿no? Porque para mucha gente la palabra trabajo por ahí. Y disfruto mucho de esto, de verdad. Así que feliz. ¿Por qué no nos cuentas cuál fue tu primera impresión del Ecuador cuando, la primera vez que viniste? Siempre muy buena, la gente muy respetuosa. Yo no he tenido la oportunidad de cantar en vivo y saber como público cómo responde frente al espectáculo nuestro, pero yo creo que aquí hay mucho respeto, hay mucho cariño por las cosas propias, que eso habla muy bien de Ecuador. Yo llegar y ver a lo mejor las pinturas de Guayasamín en las paredes, algún homenaje, yo creo que es algo que habla muy bien de ustedes y tienen una riqueza además de cultural en el paisaje que es muy lindo, así que yo creo que tienen que valorarlo mucho, tienen que defenderlo y acá estamos nosotros también para disfrutarlo junto a ustedes, ¿no? Chévere, Sole, nosotros nos llamamos colados. ¿Alguna vez te has colado a algún evento ahí que no te han invitado? Sí, me colé una vez. ¿A cuál? Una sola vez. Cuando estuve en Roma, yo venía a hacer una gira por Israel. Y la escala era en Roma. Y me quedé unos días para conocer el Vaticano. Bueno, yo soy católica. Y justo sale el Papa, en aquel momento era Juan Pablo II. Yo estaba mi hermana y yo nada más. Y yo le decía, y yo me iba cruzando las vallas y le iba diciendo a mi hermana que venga. Y para estar cada vez más cerca del Papi. Logré estar muy cerca y bueno, fue la única vez que me colé, pero creo que estaba bien también, ¿no? Porque lo sentí así. Sí, lo logré. Chévere, solo ayúdanos con una fotito a la cámara, por favor. Ah, dale. A los colados, con todo mi cariño, Sole, y el autógrafo. Muchas gracias, Sole. Te queremos mucho. Ayúdanos con un saludito a todos los colados de Nakama. Pero como no, para todos los colados, un beso muy grande de parte de Soledad Pastoruti, la Sole desde Argentina. Del cielo, por el tren del cielo.